Aquí comienza el Let's Play del Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Comencemos. Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo Let's Play, bueno, de subido del Legend of Zelda Twilight Princess. Pero el Nuncho que está conectado, ¿qué pasa? A ver. Ahí está. Ahora vamos a empezar una partida. Bueno, ya terminé. Bueno, voy a dejarlo a Link, el nombre, y a la yegua y Pola. Sí. Comencemos esta partida, que vuelve a ser regrabada. Las primeras partes. Bueno, comencemos. A ver. Dime, Link, ¿no sientes tú también una extraña tristeza cuando cae el sol? Dicen que es la única hora en que nuestro mundo se entrelaza con el más allá. La única hora es que, en que uno puede sentir el lamento de aquellos que abandonaron nuestro mundo pero aún siguen apegados a él. Por eso la hora del crepúsculo siempre trae consigo esta pena. Pero no pensemos ahora en cosas tan tristes, Link. El alcalde me ha pedido entregar unos obsequios a la familia real de Hyrule pasado mañana. ¿Te importaría ir en mi lugar? Le dice que sí. ¿No has estado nunca en Hyrule? En Hyrule, ¿verdad? En el reino de Hyrule hay un gran castillo y alrededor de él está su hermosa ciudadela, un lugar mucho más grande que nuestro pueblo. Pero aún más grande que Hyrule es el resto de este mundo creado por las diosas. Eres joven y deberías ver todo este mundo con tus propios ojos. Venga, volvamos al pueblo. Voy a contarle al alcalde el cambio de planes. Bueno, este juego... Le hago las voces a los personajes, bueno, leo lo que dicen los personajes porque no hablan los personajes. Bueno, a veces pegan gritos, nada más. O dicen, ey, dicen, nada más. Bueno, ahí Link y el campesino, o sea, Moi, se llama Moi, y regresan con Epona al pueblo. Que le dice a Link que pasado mañana iba, que lleve unos regalos al castillo de Hyrule. Bueno, este juego lo grabé, bueno, porque tuve problemas, pero a partir de ahora, cuando termine de grabar, voy a guardar la partida cuando termine de grabar. Eso sí, para no equivocarme y no me pase lo mismo. Bueno, ahí se va. Su mujer y su hijo. Está contento. Uy, esa chica, ¿qué hace? A ver. Uy, se llevó a Epona. Es una chica del pueblo, esa. Bueno. Link, ¿estás en casa? Échame una mano con las cabras. Últimamente no me hacen ni caso. ¿Dónde está Epona? Se fue. Bueno, empezamos a jugar. Date prisa y ven con Epona a la granja. Bueno, nos movemos con el stick de control. Con el A rodamos al correr. Bueno. Por ahora tenemos estos controles. Podemos agarrar piedras cuando nos acerquemos a ellas. Podemos sacar rupias. Y si este juego lo voy a acompañar mientras grabo el Super Mario Sunshine. Sí, voy a hacer eso. Ahí está. Llegamos a Epona. A
Tres horas llevamos. Ah, esa chica. Ahí está. Se llama Ilia. Es. Lin. Le he dado un baño a Epona. Ahora está limpita. No hay problema. Ahora estuvo bien lo que hizo. Pero no le avisó. Tiene que avisar antes de que se la lleve. A ver. Epona es un poco coqueta y le gusta lavarse y ponerse guapa. Link, quiero pedirte un favor. Toca un silbato de hierba, la canción que tanto le gusta a Epona. Obvio, lo voy a hacer. Tenemos que agarrar y soplar, agarrar y apretar de nuevo el botón A. Dos veces. Primero para agarrarlo y después para soplar. Silbato de hierba. Qué melodía más bonita. Epona se ha puesto muy contenta. Ahora ya se ha puesto guapa. Te la puedes llevar, pero no la obligues a hacer tonterías, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No vas a ayudar en la granja? Bueno, ahora sí nos podemos ir a la granja a trabajar. Ahí, con Epona. Y mientras corremos, podemos apretar el botón A para acelerar. Mientras nos montamos arriba de Epona. Ahora nos vamos al pueblo. A ver, es el pueblo. Pueblo de Orgon. Así se llama, Orgon. ¿Vas ahora a terminar la faena del día en la granja? Yo acabo de cerrar la tienda. Desde hace unos días un mono me rodea por el pueblo y no deja de hacer faenas. ¡Qué altura, hijo! Si tú supieras, será mejor que cierre con llave. No soportaría que alguien se llevara alguna de mis cosas. Una no puede fiarse ni de su propio marido. Vamos, papá. ¿No eres capaz de pillar a un triste mono? Bueno, no. No puedo. Perdona, no quiero entretenerte. Ala, vete a trabajar. Pero pásate de vez en cuando a comprar algo, ¿eh? Bueno, que tengas un buen día, Link. Y cuidado con los monos. Con los monos. Ah, Link. Estoy haciendo una caña para ti. Solo me queda pintarla, espero que te guste. Hola Link, ¿has visto qué puesta de sol más bonita? Gracias por estar siempre pendiente de mi marido. Sé que es un pesado. ¿Todavía tienes faena en la granja? Bueno. Link, me alegra verte. Antes se me olvidó decirte algo. Mi hijo Iván está haciendo una caña para irse de pesca contigo de vez en cuando. Se está esforzando mucho para hacerla. Creo que hoy la acabará. Pásate mañana por casa a por ella. Bueno, ahora no perdamos tiempo, así que vamos. El alcalde. Link, vas a echarle una mano a Braulio, ¿no? Buen chico. Pasó hace un momento en dirección a la granja. Termina el trabajo antes de que se ponga el sol. Vamos allá. No, el cartel no lo voy a leer. No quiero perder tiempo. Sí, el video lo voy a hacer hasta terminar esa parte. La de meter las cabras. Ay, ese maldito lector tarda en cargar el juego. Que en la versión de GameCube no me pasa eso. Se carga rápido. Bueno, porque lo cargo desde un pendrive. A ver. Llegamos a la granja. Es esa. Granja. Sí. Perdona,
por pedirte que vinieras tan de repente. Ya he metido la mitad de las cabras, pero el resto no me hace ningún caso. Usa Epona para meterlas todas, anda, date prisa. No queda mucha luz, ¿por qué no empiezas a meterlas ya? Sí. Empezamos. Gracias, mételas todas en el establo. Bueno, nos tenemos que acercar a las cabras y apretar el botón A cuando estemos detrás de ellas. Pero hay que tener cuidado. Así. No hay que hacerlo muchas veces con el botón A, sino las cabras se calientan y nos van a tirar de Epona. Ahí terminé, rápido. Link, Epona, muchas gracias a los dos. Mañana me ocuparé yo de meterlas, tú descansa. Oye, si aún tienes tiempo, ¿te apetece practicar con Epona saltando unas vallas antes de irte? 2 segundos, ahora mismo preparo las vallas. Listo, ya puedes practicar todo lo que quieras. Cuando te hartes, salta a la puerta de la entrada. La entrada para volver al pueblo. Perdón. Vas a ver qué chulo cuando saltes la valla. Pulsa A cuando estés acercándote a la valla para acelerar y saltar justo al llegar a ella. Ah, y cuando te hartes, salta a la puerta. Yo me encargo de recogerlo. Vamos a practicar un poquito. Una vuelta, por lo menos. Bueno, la versión de GameCube yo la tengo en español también, en PAL. Eso sí, en la versión PAL. Esta versión que tengo de Wii está en ETSC. Bueno, saltemos la reja. Vamos a dormir. Se está haciendo tarde. Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá. En la siguiente parte seguiremos con este juego. Nos vemos. Chao.